Ya, niños, hoy día vamos a seguir con nuestro cuadernillo de ejercicios y vamos a ir a la página 27, porque nosotros, no, 26. Recuerden que nosotros estábamos en la 26. El primer ejercicio lo hicimos, ¿ya? El primer ejercicio hicimos de la página 26. Y lo de abajo no hay que colocarlo. Esto lo pusimos con la tía Sarita para comprobar lo que hicimos arriba. Que esta es otra forma de poder comprobar o hacer nuestras adiciones. ¿Ok? Esta ya la tenemos lista. Entonces ahora vamos a ir a la letra B. Y la letra B hay que hacer lo mismo. Entonces, a ver, Monse, dime, ¿qué número formo en la primera parte? ¿Qué número formo? ¿La primera parte? Sí, en la que te encerré. ¿Qué número formo? A ver. Sí, 200, 300, 400, 500. ¿Con esto 9? 9 más 6. Ya, ¿qué número formó? 546. Perfecto. 546. 546, muy bien, excelente. Agustín Urrea. Agustín Urrea. ¿Qué número voy a formar ahora en el segundo grupo que tenemos aquí? ¿Qué número formo? 442. A ver, veamos. 442. Perfecto. Y ¿qué resultado me va a dar? Me acordé que este ya lo habíamos hecho. A ver, ¿qué resultado nos dio? 988. Muy bien. Y para comprobarlo, nosotros lo hacemos, ustedes lo pueden hacer ahí en un espacio de su cuadernillo, hacer la suma, ordenarlo para abajo, que se llama verticalmente. 546 más 442. Y sumo primero. ¿Qué sumo primero? La unidad. Muy bien, y me da 8. La unidad. Luego. 8. Pero la decena. La decena, muy bien. Luego, y me da luego 8. La decena. Y la centena forma 9. Perfecto, la 9. Y ahí compruebo que el mismo resultado me dio acá. Ahora, cuando en la otra, en el otro ejercicio. Cuadernillo estamos trabajando, Agustín, y estamos trabajando la página 26 de tu cuadernillo de ejercicio. Ya, recuerden que cuando yo tengo una suma horizontal, así, para el lado, yo tengo que empezar igual. Sumar unidad con unidad, decena con decena y centena con centena. Uy, que estoy tiritona hoy día. ¿Ya? Vamos entonces al otro ejercicio de la página 26 del cuadernillo de ejercicio. Dice, resuelve agrupando, no veo aquí, agrupando unidades. Ya. Entonces, wow. Y aquí teníamos que hacer, hicimos la A, hicimos la B, ¿cierto? Teníamos de tarea que terminar la C y la D. Entonces yo voy a escribir
Siempre el número mayor voy a escribirlo arriba y lo voy a ordenar. Siempre en su posición. Lo que es unidad, lo escribo en la unidad. Lo que escribo, lo que es decena, lo escribo en la decena. Y lo que es centena, lo escribo en la centena. Y en el caso del 48, niños, ¿hay centena? ¿Aquí? ¿No, cierto? No. Ya. Entonces, no escribo nada en la centena. Ahí hay un cero imaginario. Por lo tanto, tengo que respetar el orden de los números. Vamos a ordenar. ¿Qué número voy a escribir primero? ¿El 319 o el 472? ¿Cuál escribo para abajo verticalmente? 462. Perfecto. 472. Muy bien. Y ahora escribo el... Escribo el... 319. Perfecto, 319. ¿Por dónde? A ver. A ver, voy a preguntar. Agustín Béjar, ¿cuánto me da la unidad? Un cuarto. Once. 11, muy bien. Escribo el 1 debajo de... ¿Y el otro dónde lo voy a escribir? ¿En la centena o en la decena, Agustín? ¿La reserva? En la decena. Perfecto. Ahora, Monse, ¿estás ahí? ¿Cuánto me dio la decena? Mira, 7 más 1 más 1. 7 más 1 más 1. ¿Cuánto te da? 7 más 1. ¿Son? ¿Cuánto? 9. 9. Muy bien. 9. Perfecto. 9. Y que ya terminé todo. Tía. Ah, qué bueno. Amy, ¿cuánto me suma la centena, Amy? Tengo un 4 y un 3. ¿Cuánto me suma, mi amor? Los demás vayan haciendo la D, los que ya terminaron. No estén cogiendo la pantalla. 8, no, no me da 8. 4 más 3, ¿cuánto te da? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no te da 8. Tengo 4 y tengo 3. Amy. Da 7. Ay, sí, pues mi reina. Ya. Agustina Carileo, ¿qué número voy a colocar primero? ¿Cómo lo voy a ordenar esta suma horizontal a vertical? El 656. Perfecto, 656. Y Dairita, ¿ahora qué número voy a colocar? El 226. Perfecto, muy bien. Jere, ¿cuánto me suma la unidad? Las unidades, perdón. ¿Cuánto me suman las unidades, Jere? 12, muy bien. ¿Cuál escribo en la unidad y cuál a dónde me voy con la reserva? 2 en la unidad y la reserva en la reserva en la decena. Perfecto, muy bien, mi amor. Belencita, ¿cuál
¿cuánto me da, me suman las decenas? ¿Cómo tiene la escucha? ¿Cuánto me da las decenas? Ocho. Perfecto, muy bien. Sofita, ¿cuánto me da la centena? Ocho. Perfecto, sin dudar, sin preguntarme a mí, ¿ya? Ocho. Y vamos a la número 3, en la página 27. Yeah. Página 27 ahora. Yeah. Sí, Agu. Terminé la página 27. Súper, me parece. Ahora entonces la vas a comprobar. ¿Cuál? ¡Qué bueno! ¡Súper! Vamos a comprobar lo que hacemos y con lo que hacemos en la pantalla, ¿ya? Entonces, a ver. Yeah. Vamos con Agustín Béjar. ¿Qué número voy a colocar? A ver, primero vamos a colocar el de acá. ¿Qué número me da esto, estos cartoncitos y cubitos que tenemos aquí? A ver, ¿qué número formo ahí en la primera parte? Agustín 476. Muy bien, 476. Aquí lo vamos a acordar, ¿ya? Porque aquí no hay ninguna parte donde ustedes tienen que escribirlo. Entonces vamos a decir, ¡ay, que me salió feo eso! Ya, pero no importa, no importa. 400, a ver, que hoy día el pulso está más o menos, no, ahí está. 460 y... No, 77. 76. Ahí está. 76. Ya. Y a ver, Dante, ¿qué número formo en la segunda, en el segundo rectángulo? 255. Perfecto, 255. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a ordenar aquí al ladito? ¿Cómo lo El 255 primero. ¿Por qué 255 primero? ¿Cuál es el mayor? Agustín Béjar, que me tiene la mano levantada. Es el 476. Primero es el 476. Perfecto. Y luego, y luego el 255. Excelente, el 255. Ya. A ver, Juanpi, ¿cuánto me da la unidad? Las unidades, perdón, se me olvida que son dos. 11. 11, ¿ya? Y la reserva, ¿quién se la doy, a la decena o a la centena en este caso? Decena. Perfecto, muy bien. Lucas Payán, ¿cuánto es 7 más 5 más 1? ¿7 más 5 más 1? Sí. 13. Son, muy bien, son 13, excelente. Y esa unidad, la reserva, ¿quién se la doy ahora? La del 13. A la centena. Perfecto. Luquita Pinochet, ¿cuánto me da las centenas? Las centenas. Tía, es que no tengo la página. Me olvidé de decirlo antes. Pero mi amor, velo de aquí de la... Sí, lo sé, mi amor, pero velo de la pantalla. ¿Cuánto me da en la letra C, en la, o sea, en la centena?
Luquita. Tenemos un 4, tenemos un 2 y tenemos un 1. 7. Muy bien, mi rey. Entonces, ¿qué número formó Richard? ¿Cuánto me dio el total? No. 730. 721. Ah, no. No, 31. Ah, sí, muy bien. Ya. Entonces, ya, le he desmontado con la mano. Voy a avanzar entonces. Vamos a la otra hojita, a la número, a ver, a la letra B. Vamos a la letra B. Joelito, ¿qué número formo aquí en la primera, en el primer grupo? ¿Qué número forma aquí? Joelito. ¿Qué tío? ¿Qué grupo, qué número formo en el primer grupo de bloques? El 476. Perfecto, 476, ahí 56. Y a ver, señor Edison, que tanto ahí está con, va a salir con el brazo estirado, se le va a salir el brazo. A ver, el segundo grupo, ¿qué número formas ahí, Edison? El 248. El 258. No 48. 58. ¿Sí? Ah, 58. Ya. Ahora, ¿cómo lo ordeno, señor Agustín Urrea? ¿Qué número voy a escribir arriba? El 456. Ya, 456. Y abajo, a ver, abajo, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A quién no le he preguntado todavía algo? A mi Agustín Figueroa. Agustín Figueroa, ¿qué número voy a colocar abajito para completar mi adición? 250. Perfecto, el 258. Vamos a ver. Juanpi, ¿cuánto suman las unidades? Este modo no me gusta. Este 9, 19. ¿6 más 8? ¿Cuánto te suma? ¿6 más 8, Juanpi? ¿6 más 8? 14. Ah, sí, pues mi amor. ¿Y el 1 a quién se lo doy, Juanpi? ¿El 1 del 14? A la decena. Perfecto. Voy detrás. Agustina, ¿cuánto me da ahora la decena? ¿10? No, te falta agregar algo más que le dieron de regalo. No olvidar las reservas. ¿Cuánto entonces, Agustina? 11. Ah, ahí sí, pues mi reina. 11, y yo puse 10. ¡Ja! Ah, esta parte lo hizo mi tía Sarita, ya, no importa. Ahí ustedes le van a arreglar, yo lo voy a arreglar aquí. Es 11. Ya. Y ahora,
Agustín Béjar, ¿cuánto suman las centenas? Siete. Perfecto, muy bien, siete. Ahí está, excelente. ¿Y quedan más? ¿O terminamos ahí la página 27? Falta la cuatro. Muy bien. Entonces, Luquita Pinochet, ¿cuánto me da las unidades de la letra A? Luquita Pinochet. Ah, la letra A. Sí, pero las unidades. Ya. Trece. Muy bien, trece. Y la reserva se la doy a la decena. Jeremías, ¿cuánto me da las decenas? ¿14? Eso, con seguridad, no como pregunta. Muy bien. 14. Y el 1 se lo doy a la centena. Sofía, ¿cuánto me da las centenas de la letra A? Seis. Seis, muy bien. Dante, ¿qué número nos dio en total? 643. Perfecto, muy bien. Señor Edison, ¿cuánto me da las unidades de la letra B? A ver, tengo 9 más 5 más 2. ¡Guau! A ver. Oh, wow. A ver, a ver. ¡Guau! Wow. Wow. ¿14? No, suma bien. Ay, no, que ahí está sumando 9. Recuerda, el número mayor lo conservo en la mente y puedo usar los deditos. 9 más 5 y luego le agrego 2 más. Dieciséis, muy bien. No tuve que pensar en mi mente. Figueroa, que lo escucho a lo lejos. Tía Elvira, a ver. Dime, Agustín Figueroa. Con 6 con 7 hacen 13, tía. ¿13? Está sumando 9 con 5. 9 más 5 más 2. Son 16. ¿En cuál? La A. A ver, 7 más 6. ¿Cuánto me va a dar 7 más 6? 13, pues, mi amor. Sí, a 13. Y en la decena me da 6 más 6 son 12 más 1. 13 y la reserva 14, ¿está bien? Ya. Belencita, ¿cuánto te suma las decenas de la letra B? ¡Wow! 986. No. Mi amor, te pregunté la decena.
de la letra B, no el resultado. ¿Cuánto te dio? De... 18. A ver, 8 más 3 son 12, más 6 son 18, más 1. Estoy 19. Ya, 8 más 3 son 12. No, perdón. Son 11. 11 más 6 son 17, más 1 son 18. Tenía razón. Yo estaba equivocada. Y la de, las centenas, Dante. ¿Qué número me dio la centena? Centena. Nueve. Perfecto. Monse, ¿qué número formamos en total? 986. Perfecto. Yo quería hacer la suma, tío. Muy bien, Monse. Sofita. Sofita, súmame las unidades de la letra C. Dieciséis. A ver, tengo 4 más 7 son... no, suma bien. Cuatro más 4 es un número, me da 8, entonces 8 más 7. Ya, yo creo que es como la misma. Es lo mismo que está apareciendo en la 8 con el 3. Es lo mismo. Dale, Sofita. ¿Cuánto es? 7 más 8. Porque 4 más 4 son 8. A ver. ¿Me va a dar? Tú me dijiste 16. ¿Le quitas 1? 15. 15. 15, muy bien, Sofita. 15. Y la reserva se la doy a la decena. Muy bien, Dairita. Súmame las decenas. Dieciséis. Perfecto. 4 más 6 son 10, más 5 son 15 y la reserva 16. Perfecto. Muy bien, no hay que olvidarse de las reservas. Joelito, ¿cuánto me da las centenas? Ya se entró. Siete, tía. A ver, 3 más 1 son 4, 5, 6. Espectacular. Y con la reserva me da 7. A ver, Amy, ¿quién? No está la Amy. Agustín Urrea, ¿qué número, ¿qué número formamos en la letra C? Sí, la letra C. Agustín, ¿él? 75. 65. Perfecto, excelente, muy bien. Y se nos acabó el cuadernillo, lo que teníamos que hacer hoy día. Ahora, tenemos todavía tiempo. Yo les voy a mostrar la guía que ustedes tienen que hacer. Y vamos a ir resolviendo, todavía tenemos tiempo de resolver, ¿ya? Porque es... la número 2, guía número 2 de resolución de problemas. Voy a darle unos minutitos para que la busquemos. Nosotros hemos trabajado ya la resolución de problemas. Tienen que colocar el nombre y el apellido, no se les olvide. Y es lo mismo que hemos hecho, que hemos trabajado con tía Sarita, conmigo, en el cuaderno, en el libro, ¿cierto?
Entonces, guía número 2 de resolución de problemas. La vamos a empezar a hacer hoy día y luego la van a terminar ustedes, ¿ok? A menos que terminemos porque es una hojita nomás. Ah, son 3 ejercicios nomás, pues niño. Son súper, pues súper fácil. Ya. Entonces, vamos a ir acá. Dice, Julio tenía 236 estampillas y su abuelo le regaló 328 estampillas más. La pregunta es, ¿cuántas estampillas tiene ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan los pasos que teníamos que hacer para resolver un problema? ¿Se acuerdan lo que nos enseñó la tía Sarita? Que teníamos que primero ver los datos, ¿cierto? Primero es 236. Ya se me pegó esto. No, la pide. Ya, 236, ¿cierto? Y 328. Mira. Resuelvo, ¿cierto? ¿Cuánto es 6 más 8? 14. 14, muy bien. Y ahora la decena. ¿Cuánto es 3 más 2 más 1? 6. Muy bien, abuelito. ¿Y cuánto es 2 más 3? 5. 5, perfecto. ¿Cómo voy a contestar, niños, ahora? Porque yo tengo aquí, yo tengo que hacer una respuesta completa. Dice, ¿cuántas estampillas tiene ahora? ¿Cómo puedo contestar en forma completa? Tiene 66. No. O sea, Julio tiene en total 54 en total. 54, 56. A ver, podríamos poner varias formas de contestar una respuesta completa, pero dice cuántas estampillas tiene ahora. ¿Quién tiene ahora? Tía Julio tiene en total estampillas. Muy bien. Julio tiene ahora 564, ¿qué cosa? Estampillas en total. Punto. Recuerden nunca terminar una oración con un punto. ¿Lo tienen listo? Parece que ya habían no, todavía no. Algunos. Ya. Tenemos tiempo todavía para hacer la letra B. Dairita, ¿la escribiste ya? Tía, yo la había hecho antes y la mandé para el colegio. Perfecto, muy bien, mi reina. Perfecto. Yo igual. Excelente, muy bien. Pero se me olvidó echarla al colegio. Ya. No la pillé, tía. No la mandé. Si no la encontraron ahora porque la hicieron y me la mandaron, pues niños. Ahora no, no me digan que no la tienen. Pero se me olvidó mandarla. ¿Cómo? Ah, sí, sí, la mamá me dijo que se la iba a llevar a la tía Camila, Richard. Sí, yo la tengo. Ya. Ah, tía, entonces si no la pillé, la llevé para allá. Yo creo, pues, mi amor, porque yo sé que te lo mandé. Ya, vamos a la 2. Vamos a la 2. A la letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Dice, al correo llegaron 142 cartas, ¿cierto? O sea, 145 cartas. Y el lunes y el martes llegaron 425. ¿Cuántas llegaron en total durante estos días? Entonces resolvemos. Unidades, 5 más 5. 10. 10. Muy bien.
Decenas. 4 más 2 más 1. 7. Perfecto, bonito. ¿Y 4 más 1? 7. 7. 4 más 1. 5. Sí, ya. Y ahora, ¿cómo voy a completar en mi respuesta así en forma completa? Porque dice, ¿cuántas cartas llegaron en total durante estos días? Ya. En total llegaron. En total son 500 que llegaron al correo. Al correo. Ya. Dante lo empezó bien. Al correo llegaron en total 570 cartas. ¿Sí? Ya. Para los que no lo han hecho y la tienen todavía esa guía en la casita, los que la hicieron y me la mandaron, genial. Tía, ya. Yo le puse así. Ya. En total llegaron 570 cartas al correo. Perfecto, también está bien, mi amor. Está bien. Ya. Y para los que no la mandaron, solitos van a hacer la letra C, ¿ya? Y porque ya estamos en la hora, ¿ok? ¿Sí? Y esa guía, los que no la mandaron ahora, está bien porque no la habíamos hecho, ya entonces me la van a mandar cuando tengamos que devolver de nuevo, cuando haya otro, y eso va a ser en agosto. ¿Okay?